una invitación del secretario de la Defensa, el jefe del Pentágono, Chuck Hagel. Conversamos sobre la relación bilateral en materia de defensa, que es muy rica a partir del avenimiento de la democracia en Chile. Hoy día hay una relación importante de países aliados, por cierto, con visiones comunes y con visiones distintas también, que duda cabe. Y de eso conversamos cómo se profundiza. Aprovechamos la oportunidad para estar en el FEMA. El FEMA es la agencia oficial en materia de emergencia. Tuvimos una muy buena reunión. Uno puede mirar ahí los niveles de coordinación que ellos tienen. Ellos miraban la actuación de Chile a partir de dos fenómenos brutales que hemos tenido, dos terremotos en el norte y el incendio dramático en Valparaíso, como una reacción muy positiva. No deja uno de sentirse satisfecho por eso. Obviamente siempre donde uno va hay cosas que aprender. Estuvimos también con el secretario general de la OEA, nuestro compatriota y amigo José Miguel Insulza, y repasamos temas regionales, sobre todo centroamericanos y del Caribe. Arlington, el cementerio donde hay personas que los norteamericanos consideran héroes, no solo militares, también hay civiles. Y ahí tuvimos, aparte de la ceremonia, que es muy bonita, tuvimos la oportunidad de acompañar al nuevo embajador de Norteamérica en Chile, el señor Hammer, a la sepultura de su padre. Lo acompañamos al embajador, fue muy emotivo. También tuvimos la oportunidad de visitar la sepultura de Epifanio Sobrino, un joven chileno que alrededor de los 20 años, en virtud de un convenio que había, se integró a trabajar por un tiempo en la Fuerza Aérea norteamericana. Estamos hablando de los tiempos de la Segunda Guerra. Y en uno de sus primeros vuelos, el avión en donde él estaba haciendo entrenamiento cayó y, entre otros, él murió. Tuvimos la oportunidad de estar unos minutos en su sepultura, llevarle algunas flores en representación del país. Fue muy emotivo. La familia Sobrino lo supo y nos ha mandado una carta muy emotiva de agradecimiento.